Thank you.
Esa tirolina comunicaba la margen izquierda con la margen derecha para ir depositando los sacos. Ya he dicho que esta estación fue construida mucho después que se abriera la línea. Entonces, porque había una pendiente entre el Manzano y la estación de Berrocal, que se ve, que no podían subir los trenes del Manzano para arriba. Tenían que quitarle carga a los trenes. Y después de una reforma que hicieron de Berrocal al Manzano, se ve por dónde iba la vía y por dónde va hoy. Entonces, exactamente, le quitaron la pendiente. Entonces, las locomotoras hasta aquí podían llegar con el tren completo. Y desde entonces llegaban aquí, se hizo esta estación, porque de aquí para arriba es donde se hace realmente las pendientes grandes. Eso es de aquí. Después, había una cosa aquí que yo no lo aceptaba. Hicieron una vía de escape. Si venía un tren escapado de arriba y venía uno de Berrocal aquí para cruzar, que se podían chocar, y hicieron un escape al río. O sea que si tú veías que el tren venía escapado, antes que cogiera para abajo y chocara con el otro, le hacía al río y tiraba al tren al río con personas y todo. ¡Madre mía! Yo trabajé aquí una semana en la estación esta. Y me piden vía libre para pa Berrocal, el tren hasta Berrocal. Y yo le dije que no, que venía un tren para arriba y que yo no despachaba el tren de aquí. Y ni tampoco lo admitía desde Marín. Pues el tren se podía escapar desde Marín y hasta de Berrocal para abajo. ¿Comprende? Y chocaba con el tren. No, una canallada, hombre, hacer eso. Pero la gente de aquí lo hacía. Y yo dije que no. El tren que es para en Berrocal. Y el tren para abajo. Y ya está. Yo no tiro un tren al río porque no me da la gana. Ya está. Y más con personal. Llevaba 5, 7, 8 personas. ¿Y ocurrió algún accidente o algo? Afortunadamente no. Aquí no, pero en otro sitio sí. Sí, pero no por escape. O por ejemplo, el que se hizo en el kilómetro 80, que se cortó el tren, pues se partió el enganche, se cortó el tren y medio tren para abajo. Eso ya, eso no hay quien lo sujete. No había. Yo es que escuchaba, decía mamá, que si hubo uno muy grande, ¿no, Tito? Sí, ha habido varios, ¿no? El más grande, el descarrilero de Las Cañas, la locomotora 114 tipo K, venía de Huelva
y descarriló la entrada a Las Cañas. ¡Pau! El volador en la cabeza, el maquinista y el fogonero, los tres parmaron allí. El fogonero era familia de la Irene, tío carnal de la Irene, un hermano del padre, Ramón Veleda, de papá. El maquinista era Eloy Caballero y el guardafreno de cabeza le llamábamos nosotros la Lavativa.